Y vamos a empezar con la primera de las conferencias para arrancar concretamente con la agenda del día. Y para ello le voy a dar la bienvenida a Diego Montenegro. Diego es ingeniero electrónico con especialización en seguridad informática. Cuenta con 11 años de experiencia en el área de networking y ciberseguridad, donde se ha desempeñado en cargos como administrador de herramientas de seguridad. Es arquitecto de soluciones de ciberseguridad y actualmente es consultor técnico senior en soluciones de ciberseguridad para Managed Engine en Latinoamérica. Su conferencia se titula CIEM, obteniendo visibilidad y control en la nube. Les recuerdo, si tienen consultas desde el app en actividades y buscando la sesión del Salón Innovatec, podrán hacer preguntas para Diego, que las haremos cuando termine su presentación. Diego, bienvenido al Tech Day, o esta vez en El Salvador. Siempre un gusto tenerte por aquí. Ahí tenés tu contador de tiempo. Adelante con tu audiencia. Vale, muchas gracias. Muy buenos días para todos. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por también permitirnos a nosotros, como Managed Engine, como marca, encontrarnos en este lugar, acá en El Salvador. Es nuestro segundo evento de IT Now en El Salvador. El año pasado también estuvimos acá. Espero algunos de ustedes ya me hayan escuchado. El año pasado también estuvimos. Bueno, yo soy Diego Montenegro. Yo hago parte del equipo de consultores técnicos para Managed Engine. Hablando dos minuticos de la organización. Managed Engine es una organización india. Diseño de software. Nosotros diseñamos software. Somos una casa de desarrollo de varias herramientas enfocadas a la infraestructura de TI. Ya estamos en Latinoamérica hace muchos años ya, ubicados en Colombia, en Bogotá, precisamente donde tenemos nuestra sede principal de Latinoamérica, y estamos ya manejando toda la región latinoamericana. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco de seguridad informática, que es mi campo, y es CIEM o CIEM. Realmente hemos leído, hemos escuchado el tema de CIEM, el CIEM con S, donde ese CIEM con S, todo el tema de los registros de los logs, de la correlación de eventos, de medir una postura de seguridad informática dentro de la organización. Pero resulta que también en seguridad informática existe el CIEM con C. No es que esté mal escrito, simplemente existe. Pero aquí ya va enfocado a la nube. Es un contexto completamente diferente al otro CIEM. Entonces sepamos que ya el CIEM se escribe con las dos, con S y con C, y que también hace parte de seguridad informática. Aquí viene algo muy interesante, y es el tema del IAM, del Identity and Access Management. Entonces, para hablar de CIEM con C, que es nuestro protagonista el día de hoy, hay que saber un poco de lo que es IAM, el Identity and Access Management. Ya empezamos a ver lo que tiene que ver con las identidades de los usuarios. Cuando un usuario ingresa a una organización, le van a dar un correo, le van a dar un usuario, les van a dar ciertos permisos a ciertos elementos dentro de la organización. Entonces, lo que nosotros empezamos a darles es una identidad a un usuario y una identidad a una persona, para que empiece a tomar esos registros, para que empiece a ingresar a ciertas cosas que debe ingresar. Entonces, ahí viene el concepto de IAM, del Identity and Access Management, de poder darle una identidad, un acceso a un usuario. Entonces, aquí viene un concepto, y es que es el Identity and Access Management. Entonces, el Identity and Access Management es darle permisos correctos a las personas correctas, a los recursos correctos, en los accesos correctos. Entonces, es simplemente que una organización controle, gestione todos los accesos dentro de una organización a las personas correctas, en los recursos correctos. Y algo muy importante es en los tiempos correctos. Entonces, no solamente es darle acceso a las personas para que entren ilimitadamente, sino poder darlo en un tiempo determinado, el just in time, que se llama en seguridad informática. Entonces, este IAM nos ha ayudado muchísimo, muchísimo en todos los términos de la seguridad y en todos los accesos y las identidades de la organización. Si es que pasa esto. Bien, entonces, el Identity and Access Management, ¿quién nos ayuda? Primero que todo, la administración de los passwords. Entonces, yo voy a empezar a tener un concepto general de lo que es el Privilege and Access Management, del PAM, que es todo ese control de acceso, ese baúl de contraseñas dentro de una organización a mis recursos críticos. Entonces, el IAM siempre nos ha ayudado con todo un ecosistema de accesos donde podemos ver todo el tema de compliance, todo el tema del single sign-on y el doble factor de autenticación, que realmente en una organización
es importante tenerlo y que nos va a dar un poco más de seguridad a la hora de acceder a una red. Si no tenemos un doble factor de autenticación, siento yo que estamos evitando controles de seguridad importantes que se debe tener, no solamente debe bastar con la contraseña. Entonces el single sign no nos ha ayudado a administrar y a poder darle una identidad a un usuario y darle un rol y darle un alcance. Eso es lo importante, darle un alcance a un usuario, que se conecte cuando se debe conectar. Entonces, ¿qué hacemos normalmente las organizaciones? ¿Qué hemos hecho? Le damos un acceso a alguien, pero nunca le definimos el tiempo de conexión. Simplemente le damos el acceso y ya. Entonces, esta persona se va a conectar en la madrugada, se va a conectar un fin de semana. Ahí es donde uno dice, ¿realmente debe conectarse? ¿No debe conectarse? Entonces, el just in time es algo que no lo estamos utilizando, que no lo tenemos en cuenta. Simplemente le damos la conexión y ya, a los recursos que deben ser. Pero entonces, como vemos el tema del cambio hoy en día en la infraestructura de TI, que anteriormente solo pensábamos en los switches, los firewalls, los routers, y teníamos un ecosistema y teníamos bajo este programa Microsoft Visio dibujado cómo iba mi organización, cómo iba mi infraestructura de TI, pues realmente eso ya cambia hoy en día y ya tenemos ambientes nube o ambientes híbridos o ambientes donde tenemos multicloud. Entonces mi organización, mi infraestructura cambia completamente. Ya no solamente pienso en el switch de acceso para darle acceso a los usuarios, sino ya empiezo a pensar en una infraestructura netamente en la nube. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos cambian a nosotros como administradores de redes la infraestructura? Lo que hacemos es perder visibilidad, porque empezamos a desconocer muchas cosas. Entonces, ahí viene el concepto, y es, migramos a la nube y empezamos a tener otro tipo de red, otro tipo de organización, donde vamos a ver, anteriormente teníamos mi red on-premise y manejábamos toda mi organización, mi infraestructura en un solo lugar, en mi data center, en mi rack, que llaman muchos, pero ahora ya empezamos a tener aplicaciones. Entonces ya empezamos a ver toda la suite de M365, toda la suite de Azure, de Amazon, con Docker, con aplicaciones de software como servicio. Empezamos a cambiar ese contexto, esa mentalidad. Anteriormente hacíamos el curso de Cisco de CCNA y ya éramos los administradores de las redes. Ahorita, para ser un administrador de redes, tenemos que saber de aplicaciones, tenemos que saber de Docker, tenemos que saber de DevOps. Entonces ya nos cambia el contexto. Ahora, al cambiar el contexto, ¿qué pasa? Empiezo a perder visibilidad. Empiezo a perder ese control. Porque ya no conozco. Ya empiezan a haber nuevos conceptos. Entonces ahí es donde Delian nos ayuda mucho, donde nos ha venido ayudando, pero resulta que Liam, si pasa la presentación, ahí es donde Liam se queda un poco corto. ¿Por qué? Porque le estamos dando acceso a las nubes, pero ahí es donde viene el concepto de que en la nube hay que también cambiar el chip y cambiar la forma de poder trabajar. Entonces viene el concepto de CIEM, el Cloud Infrastructure Entitlement Management. Este es el CIEM con C. Este es el CIEM que es como un IAM, todo ese conjunto de actividades que tiene un IAM, pero más poderoso. Este CIEM nos va a ayudar a no perder esa visibilidad que tenemos en nube. Entonces ahí es donde tenemos ese contexto, donde podemos ver y podemos validar qué es lo que podemos hacer con este CIEM. Realmente CIEM es un contexto que nació por allá en el 2018 aproximadamente, que lo que nos ayuda es a dar IAM, o sea, dentro de CIEM está el IAM. Si ustedes ya tienen un concepto de Identity and Access Management, no lo van a perder, lo van a seguir teniendo, solo que está contenido en el CIEM. Y el CIEM le va a dar derechos a los usuarios, va a tener más visibilidad de todos los movimientos de los usuarios. El CIEM realmente va a ver todas las tareas que tiene un usuario, con el IAM no podíamos conseguir esto, de poder ver todos los roles y todas las actividades que hace un usuario en mi nube. Entonces empezamos a tener un contexto un poquito más global. No necesito tener todos los conocimientos en Docker, en DevOps, para poder entender y poder tener la visibilidad de mi organización. Entonces el CIEM va a ir un poco más allá y va a poder generar esos grandes cambios para poder tener esa información. Y es donde yo voy a empezar a mirar y a controlar mi organización de nube, porque esto es enfocado a nube. Ustedes ya tienen nube, entonces revisen el tema de CIEM.
El CIEM no es una herramienta, no es una playa, no es un software, sino simplemente un conjunto de actividades que yo voy a hacer. ¿Qué nos va a ayudar el CIEM? Primero que todo, tener un control de acceso privilegiado, donde yo voy a darle acceso a los usuarios. Con IAM le damos el acceso a los usuarios y le damos un alcance. Aquí con el CIEM vamos a tener un entorno un poquito mejor, un poquito más allá, y es poder dar un control de mínimo privilegio. Esto quiere decir que los usuarios que les doy acceso a la nube, esos usuarios no tienen permiso siempre, sino simplemente se les va a elevar el privilegio para que se conecten a la nube cuando lo necesiten conectarse. Y una vez se desconecten porque terminaron su tarea, vuelven a su estado original, es decir, a no tener privilegios. Entonces, si una persona dice, hey, se me olvidó hacer algo, tengo que entrar rápidamente y lo hago, pues ya no va a poder, porque ya no tiene privilegios porque no le dimos esos permisos. Esto con IAM no lo teníamos, pero ahora con CIEM sí, empezar a controlar esos accesos privilegiados. Ahora, poder tener todo el tema de privilegios en cuanto al comportamiento. Entonces, un usuario se conecta, realiza sus cosas y empezar a aplicar con inteligencia artificial, más exactamente con Machine Learning, poder ver si ese usuario está haciendo las tareas, o más bien las herramientas para CIEM, aprenden cómo funciona un usuario, qué es lo que hace un usuario dentro de mi nube, y empezar a ver si se desvía de ese comportamiento, automáticamente lo va a alertar. Entonces, si un usuario entra a M365, a toda la suite, y elimina en un momento 200 archivos del SharePoint, el mismo CIEM dice, hey, pero este usuario nunca había hecho esto, ahora, ¿por qué lo hace? Entonces, ahí automáticamente va a activar una alerta, porque es una actividad que nunca la había hecho antes. Entonces, empezar a estudiar el usuario, empezar a ver desde el primer segundo, desde que el usuario se conecta, cómo funciona, cómo trabaja, y si hay un cambio, poderlo cambiar. Entonces, empezar a controlar esos accesos y aplicarle los derechos a los usuarios para que se puedan conectar en nube. Entonces, ahí es donde viene ese concepto y esa terminología del CIEM, donde no solamente te va a dar acceso, sino te va a controlar y te va a revisar. Ahora, el ciclo de vida del CIEM, antes de pasar la presentación, el acceso de mínimos privilegios es lo más importante que debemos tener nosotros en una organización. Darle menos accesos. Entre menos accesos privilegiados tengamos, va a ser mucho mejor. Hay que dar acceso porque los usuarios tienen que trabajar. Pero entonces, primero que todo, lo que ustedes tienen que hacer con su organización, con su infraestructura, on-premise, nube, híbrido, como sea, es primero que todo identifique los dispositivos críticos, las aplicaciones críticas, todos los recursos críticos que ustedes tengan en una organización. Empecemos a microsegmentar. Empiezan a definir qué es lo crítico de dispositivos y cuáles son esos usuarios que tienen que conectarse a esos dispositivos. Empiecen a hacer un mapa de cómo se van a conectar o quiénes son los usuarios idóneos para conectarse a las aplicaciones o a los recursos idóneos, así sea un switch. ¿Quiénes son esas personas? Empiecen a clasificar la información. Hay algo muy importante, y en todo el mundo de seguridad, como un DLP, por ejemplo, empiecen primero a clasificar qué información es confidencial. Sabemos que todas las organizaciones tienen información confidencial, pero no sabemos dónde está. Entonces, hagamos una búsqueda de la información confidencial dentro de la organización. Empecemos a clasificar cuáles son esas información confidencial y quién debe tener acceso a ellas. Bien sea en un SharePoint, bien sea en un file server on-premise, donde sea. Empecemos a ver eso. Entonces, empiecen ustedes a mirar su organización, a estudiar la organización y cómo los usuarios interactúan con los dispositivos y con los archivos críticos. Ahora, ya determinar la postura es poder medir el riesgo. ¿Qué pasa si un usuario de otra área entra en mi información confidencial? ¿Qué se puede perder? Empezar a generar esa hipótesis de qué pasaría si, para yo poder saber cómo estoy en mi organización. Entonces, definamos ese tipo de postura y en la postura sabemos cuáles son nuestras brechas. Y por último, la aseguramos, ¿no? Entonces, empezamos a asegurar esa red para poder ver y empezar a entender cómo funciona mi organización, y ahí mido el nivel de impacto de esto. Entonces, aquí es donde vemos el ciclo de vida del CIEM, de cómo yo debo tener en mi organización y qué debo hacer dentro de mi organización. Primero que todo, vamos a hacer la detección de identidad de derechos. ¿Qué significa esto? Es, este usuario tiene estas tareas por hacer dentro de la organización, dentro de mi nube. Entonces,
Si este usuario tiene que hacer estas 10 tareas, ¿realmente tiene permisos para solamente esas 10 tareas o tiene más permisos? A veces por salir del afán nosotros le damos permiso a los usuarios para que no me molesten más. Entonces le abro el permiso completamente para que no me busque otra vez con otro requerimiento. Entonces empecemos a definir eso, porque siempre hacemos eso, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar a definir y a empalmar todo lo que tiene que ver los usuarios con sus permisos y a dónde tienen que ingresar. Junto a eso empezamos a hacer una correlación de derechos. Ok, este grupo tiene estos permisos. Este grupo tiene estos permisos. Este usuario va a ir dentro de este grupo porque son la correlación de los derechos. Entonces yo empiezo a crear políticas con base a los grupos, crear políticas con base a los permisos y asigno los usuarios. De esa forma, si yo empiezo a trabajar de esa forma, va a ser mucho más rápido darle una identidad segura a un usuario. Entonces se vuelve más automatizado y ustedes pierden menos tiempo en dar estas tareas. Porque a veces si no tenemos unos grupos es muy difícil dar tareas. Todo el tema de la optimización de derechos, donde, ok, si estos ya son los permisos que yo ya tengo, ¿cómo puedo darle mínimo privilegio a eso? ¿Cómo puedo automatizar mejor esos permisos? ¿Y cómo puedo hacer? Si yo tengo eso organizado, voy a darlo mucho mejor. Entonces, recuerden que el CIEM no es una sola herramienta que te da los permisos y todo, sino es un conjunto de herramientas que a ustedes les van a ayudar a poder dar eso. Todo el tema de la protección de los derechos. A todo ese CIEM que estamos hablando aplicar en la seguridad. Entonces ya viene todo el tema de WAF, todo el tema de CASBI, de LP. Entonces, realizar otro tipo de conceptos y otro tipo de seguridad para proteger estos derechos, estos permisos. Entonces, ahí es donde viene la detección de anomalías en derechos. Tener herramientas como, por ejemplo, un PUBA, un Privileged User Behavior Analytics, que se maneja con inteligencia artificial, donde yo puedo mirar el comportamiento de mis usuarios. Si un usuario todos los días ingresa de 8 de la mañana a 6 de la tarde a mi aplicación de SharePoint porque tiene que modificar algunos archivos que están allá y al cabo de 2 meses este usuario llega y elimina, entonces la herramienta va a decir, no, pero es que yo no lo conocí así. Su comportamiento es este y ahora me está cambiando el comportamiento. Alerto de una vez. Entonces, si un usuario entra todos los días de 8 a 5, pero en un momento llega y entró a las 2 de la mañana, resulta que se me olvidó ajustarle los permisos en el Just-in Time. Entonces la herramienta automáticamente va a decir, no señor, usted siempre se conecta en el día, ahora porque se está conectando en la noche, me genero la alerta. Entonces empezar a generar esos tipos de mecanismos para que los usuarios, si no se tienen que conectar en las horas de la madrugada, ¿por qué tienen que hacerlo? ¿Por qué tienen esos permisos para hacerlo? Entonces empezar a tener un control mucho más grande, una visibilidad mayor de cómo mis usuarios trabajan, de cuáles son las tareas que tienen. Y obviamente, por último, pues la remediación de derechos, que es lo que me va a ayudar. Entonces, la anatomía de un CIEM, ¿qué es lo que tiene? La anatomía del CIEM, donde primero que todo yo recopilo información de todos mis usuarios. Él empieza a aprender, porque él primero necesita aprender. Entonces, él aprende de cómo funciona, empieza a decirles a ustedes cuáles son las brechas de seguridad en cuanto a permisos. Hey, este usuario tiene permiso a todo durante todo el tiempo. Este usuario también tiene todos los permisos. Este usuario resulta que no ha cambiado la contraseña hace 5 meses y tiene permisos a todos. Este usuario no tiene permisos. Este usuario no tiene doble factor de autenticación y se autentica desde diferentes puntos, de diferentes geolocalizaciones. Entonces empezar a mirar eso y decir, no, aquí estamos haciendo algo mal porque no hay un control. Entonces todo eso lo que hace es poder mirar y definir todos los privilegios dentro de mi organización, dentro de mis usuarios, las personas que trabajan conmigo, y empezar eso a enviarlo a un CIEM, a un CIEM con S. Entonces es donde el CIEM con C y el CIEM con S se unen, y donde el CIEM con C lista todo esto, lo envía a un correlacionador de eventos llamado CIEM con S, que ustedes ya muy bien conocen o han escuchado, y pues desde ahí voy a definir la postura, y voy a saber qué tan poderoso en seguridad estoy, o qué tan débil estoy en temas de seguridad. Entonces, siempre lo importante es tener un CIEM con S, para poder registrar y poder mirar toda la postura. Pero todo el trabajo lo hace el CIEM con C. Nuestro CIEM con C me va a definir esos permisos. Ahora, nosotros, importante tenerlo presente, y es que con IAM
Si nosotros tenemos una infraestructura de nube, tenemos la sensación de tener toda la visibilidad, pero realmente no la tenemos. Empezamos a perder permisos de mínimo privilegio, empezamos a tener pérdida de visibilidad de todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los usuarios, las tareas que hacen los usuarios, no las sabemos con un IAM. Simplemente asignamos alcances. Entonces, el CIEM me va a ayudar precisamente a eso, a no perder esa visibilidad de qué es lo que hace un usuario y cómo lo hace y cada cuándo tiene permiso y qué tantos permisos tiene. Eso no es lo que normalmente nos ayuda un CIEM en vez de un IAM. Si ustedes tienen infraestructura en la nube, por supuesto que es crítica, entonces empiecen a aplicar estrategias de CIEM. Empiecen a aplicar esa visibilidad un poquito mejor. Los beneficios nos van a ahorrar muchos costos. Un ataque cibernético es un costo grande y la plata no importa. Lo que más importa es la reputación. Entonces, perder una reputación, la plata se recupera, pero la reputación es muy difícil recuperarla. Entonces, evitémonos dolores de cabeza y evitémonos cuántos ataques cibernéticos con estas actividades podemos nosotros evitar. Realmente son muchísimos, que realmente no sabemos, ¿no? No sabemos cuántos. Entonces, realmente esto nos va a ayudar demasiado a poder ver eso. Ahora, ¿cómo Manage puede ayudar? Entonces, aquí yo muestro una de las herramientas que nos pueden ayudar con el tema de CIEM, de hacer CIEM, de hacer visibilidad. Primero, una que se llama Cloud Security Plus, que mira todo lo que es infraestructura como servicio. Entonces, empezamos con la base, con Azure, con Amazon, con Google. Empezar a poder ver eso. Y, a su vez, poder ver otras herramientas como PAM 360, por ejemplo, que es controlar los accesos. Entonces, un usuario necesita ingresar a una organización, ok, ingresa a ese dispositivo o esa aplicación por un determinado tiempo, pues le voy a dar el acceso y aparte de eso tengo un video de cómo el cursor de él va y hace clic y mueve y despliega. Entonces, si falla un servidor por allá en la nube, venga, yo miro el video de qué fue lo que hizo. Entonces, ahí nos va a ayudar muchísimo esas herramientas. Entonces, como sabemos, CIEM no son solamente una herramienta, sino es un conjunto de estas, ¿no? Aquí es poder mirar todo lo que es el control de los usuarios en cuanto a los archivos, en cuanto a los perfiles de los usuarios, es poder controlar de una mejor manera el famoso directorio activo. Entonces, poder crear usuarios masivamente, poder crear políticas, poder crear el alcance. Esta es la columna vertebral para yo poder hacer un CIEM en nube. Porque no solamente es con el directorio activo de acá, sino estamos hablando de Azure AD, por ejemplo, de todo lo que es el tenant de M365. También podemos hacer eso. Y bien, para no quitarles más tiempo a ustedes y seguir con la programación, muchísimas gracias. Aquí están, yo siempre les recomiendo, síganos en nuestras redes sociales, sobre todo en YouTube, Manage Engine Latam, que es un canal donde tenemos todos los videos de todas nuestras herramientas y webinars y de todo lo que hacemos en cuanto a muchas actividades en infraestructura. Esto es lo que traía para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias, como siempre, por tu participación. Bien.